prisionero en la tierra. Es un hombre que carga la buena nueva, libertando los cautivos, carriado para que a mi Cristo vuelva. Un hombre enviado de Dios, llevar la promesa en esta tierra. Un ministerio especial Dios ha dado para que su iglesia crezca. También está el evangelista, es un hombre de carrera. Su mensaje al pecador es la comisión que lleva, sacándolo del pecado, la marda y la bagatela. Esa será su misión mientras esté aquí en la tierra. La gloria de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Trayendo una enseñanza con tremenda maestría para aclararnos todas las interrogancias. Un ministerio especial nos ha dado para darnos la enseñanza y traer a perfección todo creyente por medio de la palabra, porque esa será la iglesia que vendrá a ser levantada. Tenemos al profeta que en la Biblia se escribiera que vendría antes del juicio a la iglesia verdadera, entregándole misterio para que se apercibiera y venciera religiones que en esta edad aparecieran. Dentro de esa iglesia es el ministerio quíntuple que Dios dejó para perfección de ella, sin quitarle ni ponerle. Tendrá la vestimenta completa y así será aparejada, como lo dijo el profeta. La novia de la palabra, ella es pura y verdadera, tendrá todita la unción de mi Dios aquí en la tierra. Cuando Dios venga a buscarla y ya desapareciera, oirá él su vieja, porque allá se le dijera. Para la gloria de nuestro Dios.